Disculpe, por favor, ¿me podría decir si ha visto a esta niña? ¿Su nombre? Ella se llama Elif. ¿La ha visto, señora? Ay, linda, perdóname, no la he visto. Oye, y dime, ¿tú estás perdida? No, mi casa está cerca de aquí. ¿Sabías que es muy peligroso que estés afuera tú sola? No quisiera que te perdieras como Elif, nena. ¿Entonces significa que jamás ha visto a Elif? No, desearía saber dónde está. Espero que la encuentren. ¡Oiga, señor, espere! ¿Usted ha visto a esta niña? No, no la he visto. No te preocupes, voy a buscarte toda la noche si es necesario. Ya se durmió. Oiga, disculpe. Déjeme verlo. Mi sobrina desapareció. Si usted la ve o sabe algo, le agradeceríamos que marcara el número telefónico que está en el papel. Sí, está bien. Déjeme verla. Ay, es muy pequeña. Ojalá la encuentren pronto. Gracias. Gracias. Oye, ¿crees que a ver esto funciona? Sí, creo que es algo útil. Tenga. ¿Qué pasa? Yusuf, mira. ¿Insi? ¡Insi! ¿Qué estás haciendo solo en el parque? Es que salí a buscar a Elif, le extraño mucho. Insi, es muy peligroso que estés aquí sola. ¿Alguien ya sabe que no estás en casa? Insi, pequeña, ¿alguien lo sabe? No, a nadie le avisé que iba a venir al parque. No puedo creerlo, ¿por qué te saliste de la casa? ¿Y si algo malo te pasara? Yo solo quería encontrar a Elif. Tuvimos suerte de haberte encontrado. Es demasiado peligroso que estés aquí, comprende. Todos en casa deben estar preocupados. Vámonos, Insi. Te llevaremos a casa. Anda, linda. La fotografía de Elif a muchas personas. Como escuché que dijeron que la habían visto en el parque, decidí ir ahí. Pensé que alguien la había visto o eso creí. Ay, Insi, no tenías que mentirnos. Yo creí que te habías quedado dormida, mi amor. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuándo te escapaste? Esto es increíble. Cuando abrí la puerta y vi que venía con Selim, quedé sorprendida. No lo podía creer. La encontramos afortunadamente. Así es. Cuando estábamos en el parque,
vimos que le mostraba a la gente la fotografía de Liv. No lo puedo creer. Ella puso una almohada en su cama. ¿Cómo iba a saber que no estaba ahí? Jamás se me ocurrió levantar las sábanas. Ay, ay, cariño. Si algo malo te hubiera sucedido, ¿qué habríamos hecho? Lo que hiciste fue muy peligroso, Inzi. Ya tenemos suficiente con Elif. Otra tragedia sería demasiado. Inzi, no vuelvas a hacer eso, amor. Está bien, pero extraño mucho a Elif, en verdad. ¿Y si ella jamás regresa? Si no vuelvo a verla. ¿Noticias sobre Liv? ¿Has hablado con los Emiroglu? Hace solo un momento los llamé. Aún no saben algo. En verdad no entiendo nada. ¿Cómo es posible que haya desaparecido? Pienso igual que tú. No lo entiendo. Todo esto es muy complicado. Pero es que ¿a dónde habrá ido? ¿La habrán secuestrado? ¿Crees que tuvo un accidente? Ay, esperemos que no, Ayla. Ojalá regrese a casa a salvo. Eso deseo, Tulay, ojalá. ¿Y qué hiciste hoy? Bueno, yo fui a una entrevista de trabajo. ¿Y qué te dijeron? Empiezo mañana mismo. ¡Ah, qué bueno! Te deseo mucha suerte, mi amor. Deseo que vayas y regreses con bien a casa. Gracias, Tulay. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás mirándome así? ¡Es un trabajo! Increíble. Ay, tú ya sabes la respuesta. Ayla. ¿Qué sucede? Estás obsesionada con este trabajo. ¿Por qué? En serio, Ayla, no lo comprendo. Así que trabajarás en ese lugar, ¿no es verdad? Ya basta. ¿Con lo mismo otra vez? Le das vuelta todo el tiempo. Ayla, esta es una decisión mía y ya está tomada. Creo que la opinión de tu esposa no te importó. Me siento triste. ¿Acaso no te sientes mal por vernos de ese modo? Ayla, ¿por qué exageras, eh? Acaban de subirme el sueldo y eso es muy bueno. Ahora tengo más facilidades. ¿Cuántas veces debo repetirlo? ¿Qué más quieres de mí? En verdad no te entiendo. Creo que deberían calmarse. ¿Qué es lo que sucede? No entiendo por qué Ayla insiste en oponerse. Yo tampoco entendí nada. Ayla, es un buen empleo. Creo que en lugar de estar molesta, deberías estar contenta. ¿Lo ves? Mira, están de acuerdo, ¿eh? Y mis palabras al parecer no te importan. Mira, Murat, busca otro empleo, cariño. ¿Ah? Por favor, amor. Nuevo empleo, nueva vida. Ah, claro. Claro, seguramente todas las compañías estarán diciendo... Ven, ven, ven. ¿Por qué? Porque soy increíble. Escucha, esta es una buena oportunidad. Además, me gusta lo que hago. Es claro que no te importamos. Ay, no, Ayla. ¿Qué te estoy hablando en japonés? ¿Acaso no fui claro? Uf. No deberías aceptar ese empleo por el futuro de tu hijo. Necesito salir de aquí.
¿Qué estás haciendo? Ven acá. Abre la puerta. Ábrela, no me hagas enfadar. Ábrela, ya, anda. ¡Anda! Si no abres, te irá muy mal. ¡No, no lo voy a hacer! Mira, si sales en este momento, no te haré ningún daño. ¿Me escuchaste? ¡Anda! ¡No te voy a abrir! ¡Vete de aquí! Te juro que te voy a asesinar. ¡Abre la puerta! Escucha, necesito que abras la puerta. ¡Anda! ¡Maldita sea! Ya estoy harta, niña tonta. ¡Abre la puerta, tonta! Sé cómo hacer que salgas de este lugar. ¿Dónde está la caja de herramientas? ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué decisión debo tomar? Mira, de ahora en adelante, tú tendrás que hacer lo que yo te diga. O lo lamentarás. Y claro, no tienes opción. ¿Qué? Voy a notificar a la policía. Tú no puedes obligarme. No haré lo que me pidas. ¿Qué le dirás a la policía? Ella secuestró a la niña que yo secuestré. No me hagas reír. Tú también eres parte de esto. Y si fueras inteligente, aceptarías lo que te diré. ¿A qué te refieres? Tranquila, sé que puedes hacerte cargo. Solamente debes colaborar. ¿Qué? ¿Colaborar? Así es. Tú me darás noticias acerca de Melek y su familia. Me dirás todo acerca de ellos, ¿está claro? Quiero saber qué sucede en la casa de Melek. Sí, pero... Debes aceptar. Además, aparentemente odias a Melek, ¿verdad? ¡Maldita sea! ¿Y ahora qué haré? ¿Y ahora qué le voy a decir a esa mujer que, si no lo hago, entonces puede delatarme? Uf, ahora sí esto es serio. Estoy en aprietos. Yo solo quería estar con él. ¿Quieres desafiar? Entonces lo lamentarás. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya estoy cansada! ¡Abre la puerta ahora! ¿Está bien? De acuerdo. Te encerraré en esta habitación y no saldrás. Thank you.
Vamos, tú puedes. Es la única manera de escapar de este sitio. No se ve tan alto, está bien. Qué rápido aprendiste la lección, Elif. Al final, estoy segura que terminarás rogando que te saque de ahí. Ese ruido que fue. Ya estoy cansada de ti. Ya verás lo que te espera. ¡Oh! ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Quítate del camino, niña! ¡Cuidado! Melek, está sonando tu teléfono. ¿Quién es, Melek? Número desconocido. Ojalá que sean buenas noticias. ¿Hola? Así es, su madre soy yo, dígame. ¿Qué? ¿Y ella cómo está? ¿Qué es lo que está pasando? Está bien, de acuerdo, iremos inmediatamente. ¿Quién era Melek? ¿Qué fue lo que te dijeron? Llamaron del hospital. Una niña con la descripción de Elif está ahí. Sufrió un accidente. Disculpe. Recibí una llamada. Trajeron a una niña a este hospital. ¿Una niña? Así es. Dijeron que estaba en este hospital. Tiene 8 años de edad. Ah, sí, ya sé quién es. Sí, pues es mi hija. ¿Cómo se encuentra? ¿Dónde está? Disculpe, pero ¿podría darnos información? Lo siento. Creo que tendrán que esperar a que el doctor les informe. ¡Enfermera! ¡Enfermera, por favor, díganos algo! ¡Ya no está escuchando que le estoy hablando! Tranquilízate. Esperaremos al doctor. Le pregunté cómo estaba Elif y no dijo nada. Está bien, tranquila. Seguramente fue por el doctor. Es increíble.
¿Y ahora qué sucede? ¿Por qué nadie viene a darnos información? Por favor, lo que deseo es que mi nieta se encuentre bien. Seguro así es. Tal vez no fue algo serio, señora. Tranquila, tendremos noticias pronto. Eso deseo, Citare, ojalá. Mi pequeña tiene que estar bien. Elif es muy fuerte. Yo estaré aquí esperando en la ventana, abuela. Te avisaré cuando venga alguien. Es difícil para mí quedarme sin hacer nada. El tiempo pasa tan lento. Es verdad. Yo sugiero que seamos pacientes. Es necesario que no perdamos la esperanza. No entiendo cómo ocurrió el accidente. ¿Dónde estaba? ¿Cómo pudo pasar esto? Además, todos se fueron sin decirnos qué sucedía. Estoy muy molesta. Si quiere, podemos llamarles. Desde luego que no. Quizá ahora estén ocupados. Es mejor que estemos al pendiente del teléfono. Si algo sucede, nos avisarán. Mi hermosa nieta. Elif, por favor. Regresa. Sana y salva. Te lo pido, por favor. ¡Doctor! ¿Cuál es su condición? Díganos qué le pasa. ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Quiénes son? Yo soy su madre. ¿Dónde está mi hija? Quiero verla lo más pronto posible. Estoy harta de esperar. Doctor, por favor, explíquenos qué sucede. ¿Está en esa habitación mi hija? Su hija no está ahí. Necesito que se calme, señora. Por favor. ¿A qué se refiere? Cuando la niña llegó, su condición era grave. Perdón, pero ningún cuidado que le dimos funcionó. Ella murió. Lo siento mucho. No es cierto, no es cierto, lo sé. Lo que usted quiere decir es que está muerta. Usted solo miente. Ella no está muerta. Lo siento, perdió mucha sangre. Su pulso era muy bajo. Hicimos todo lo posible. Desafortunadamente, la pequeña no resistió. ¡No murió! ¡No puede ser! ¡No puede estar pasando!
se murió, no está muerta. ¡Elif! ¡Elif! ¡No, Elif! ¡Mi hija! ¡Zeynep, no lo creo! ¡Mi hija no puede estar muerta, Zeynep! ¡Es mentira! ¡Ella no está muerta! ¡No lo está, Zeynep! ¡Mi hija! ¡Mi niña! ¡No es real! ¡No es real! ¡Es mentira! ¡Mi hija no puede estar muerta! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no está pasando! ¡Esto no es real! ¡No! ¡Elif está bien! ¡Elif está bien! ¡No puede ser, Zeynep! ¡No puede estar muerta! ¡No te puedes morir! ¡No te puedes morir, Elif! ¡No! ¡Mi hija! Le juro que fue un accidente, señora. Yo iba conduciendo y la niña apareció rápidamente. Afortunadamente alcancé a frenar. ¿Cómo está? Dígame. Tranquilo. El susto la dejó inconsciente. Señora, me están temblando las manos. La niña estaba muy asustada. Si quiere, la puedo llevar a un hospital. No creo. Ella está bien. ¿Lo cree? Mire, yo no estoy seguro. Es mejor que la examinen. Escúcheme, si llega a necesitar un doctor, la llevaré yo misma. ¿Comprende lo que le digo? Es una sugerencia. Lo digo por precaución, discúlpeme. Se lo agradezco, pero creo que lo mejor es que se vaya. Espero mejore pronto. Afortunadamente, esto no fue grave. Creo que ambos tuvimos suerte. Así es. Bueno, que estén muy bien. Lindo día.
No puedo creerlo. Se parece tanto a Elif. Lo siento tanto por su familia. ¡Qué desgracia! Esto es horrible. Que descanse. Era tan pequeña. Era solo una niña. ¿Fue divertido lo que hiciste? ¿Mm? Ojalá el auto te hubiera atropellado. Así estarías muerta y no verías a tu madre. ¿Perdón? ¿Tratas de decirme algo? Está bien, te escucho. Dime, ¿qué necesitas? Ya déjame ir, me quiero ir con mi mamá, por favor. Shh. Al parecer todo lo que sabes decir es quiero a mi mamá, ¿cierto? ¿Dónde está la niña valiente que busca escapar de alguna manera de esta casa? Pero admiro tu esfuerzo. Es una actitud respetable. ¡Ya basta! ¡Déjame ir! Entiende que no quiero estar en este lugar, por favor. Uy, imposible. ¿Por qué tanta prisa? Sé paciente. Ya volverá. ¡Por favor, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda, por favor! Suficiente, cállate. Mira, ya tengo muchos planes para ti, Elif. ¿Quieres que te diga qué haré? Pero si te digo, ya no será sorpresa. Por ahora no te diré más. Creo que si tu madre quiere verte, ella debe esforzarse un poco más. Y en esta vida, nada es tan sencillo. ¿No es verdad? ¿Vas a salir? Creo que al menos deberías comer algo. No, gracias, mamá. Ya voy tarde. Bueno, podrías comprar algo y comértelo en el camino. Sí, mamá. No te preocupes. Hasta luego. Cuídate, hija. Oh, espero no haber perdido el autobús. Leila. La señora Arzú te espera. Tuviste tiempo para pensar las cosas, ¿no es así? Eres una mujer inteligente. Por eso decidí no ser tan dura contigo. Quiero pensar que estás de mi lado. Bueno, en realidad no quiero estar de ningún lado. No seas tonta, Leila. Pero es claro que si no estás conmigo, estás en mi contra. Y no soy buena para guardar secretos de mis enemigos. Y si revelo lo que hiciste, estarás en un gran lío. ¿Pero qué quieres de mí? ¿Qué pretendes? No te preocupes. Comenzaremos con cosas pequeñas. Coloca esto en la casa de Melek. ¿Qué es eso? Bueno, es un dispositivo. Pero ten cuidado. Colócalo donde nadie pueda verlo. Así que tendrás que ser muy hábil. Porque si no escucho con claridad, puede que diga toda la verdad de lo que sé. ¿Ya llegaron todos? Tranquila, traen buenas noticias. Oh, qué bueno que llegaron. Entren. Estábamos muy preocupados por ustedes. ¿La niña accidentada es Elif? ¿Qué pasó? ¿La pudieron ver? ¿Se trataba de Elif? Melek, habla. ¿Qué está pasando? Díganos. Llegamos al hospital.
Nos dijeron que una niña tuvo un accidente y la pobrecilla murió. Pero tranquila, ella no era Elin, era alguien más. No puede ser. Qué desgracia. Señora Elin, no parece. ¿Quiere un poco de agua? Que mi nieta se encuentre bien. No, gracias. No hace falta. Melek, escúchame. Quiero que mi hija regrese. Ya no puedo. Me estoy volviendo loca. No digas eso. Hay que agradecer que esa niña no es Elif. O estaríamos destrozados. Donde hay vida, la esperanza existe. Elif vive. Sí, está bien. Sé que no era Elif. Sin embargo, no sabemos si la siguiente llamada del hospital será por ella. No estamos seguros de nada. ¿Cómo puedo vivir con este temor? Melek. Melek, escúchame. Nada malo le pasará. Elif va a regresar, créeme. Quiero que limpies tus lágrimas, ¿sí? Debes ser fuerte. No creo que a Elif le guste verte sufriendo, ¿sí? Ven. Vamos, Melek. Debes descansar, levántate. ¿Qué sucede, Melek? ¿Quién te envió un mensaje, Melek? Tu hija está conmigo. No llames a la policía, te lo advierto. Espera mi siguiente mensaje. Acepto su oferta. Todos sabrán lo que hice. Y seré una secuestradora de mente. Y seguramente voy a perder a Yusuf para siempre. Uf, eres una tonta, Leila. ¿Cómo fue que terminé aquí? ¿Pero quién habrá enviado esto? ¿Quién? Es una locura. ¿Qué es lo que quieren de nosotros? No puede creer todo lo que está sucediendo. Esta situación está empeorando. ¿Ahora qué es lo que vamos a hacer? ¿Deberíamos ir a la policía y decirles lo que está pasando? Por supuesto que no, Melek. Eso sería peligroso. Sí, Yusuf tiene razón. Quien sea ese psicópata, el imbécil tiene Elif. Pero es mi pequeña la que está secuestrada. ¿Qué pretendes que haga? No entiendo. ¿Quieres que me quede aquí sin hacer nada? ¿Eso pretendes? Por favor, cálmate, Melek. Sé que es difícil, pero creo que es mejor esperar a que llegue el siguiente mensaje. Confía, por favor. Así sabremos un poco más de lo que quiere su secuestrador ahora, ¿no creen? Con ese mensaje seguramente están muy confundidos. Ellos serán mis títeres. Harán todo lo que yo diga. Lo disfrutaré. ¿Y ya saben quién envió el mensaje? ¿No se ve el número? No, es un número desconocido. No sabemos qué hacer. Ah, ¿quién demonios será? Solo dame el número y yo lo llamo. Juro que haré que se arrepienta de todo lo que está haciendo. Ay, Beisel, espera. No puedo escuchar lo que dice. ¿Y entonces no pueden ir a la policía, cariño? Ay, no puede ser. ¿Solo les enviaron eso, Zeynep? ¿Es todo lo que dice? Estamos esperando a que nos manden otro mensaje.
Pero Melek está muy mal, Tulay. Ay, pobrecillo, no puedo imaginar cómo debe sentirse. ¿Qué está diciéndote? ¿Qué sucedió? Zeynep, ¿quieres que vaya? Dime si necesitan ayuda en algo. Anda ya, dime, ¿qué pasa? No, Tulay, no te preocupes. Solamente esperaremos, no hay nada que podamos hacer por ahora. Lo único que espero es que Leaf esté bien. Tengo un mal presentimiento. Mi amor, debemos estar agradecidos porque Leaf aún está con vida. Digo, ¿qué habría sucedido si hubiera sido esa niña? Tienes razón. De cualquier modo, Leaf puede estar en cualquier sitio. ¿Sabes? El hecho de no saber con quién está me vuelve loca. ¿Qué podrán hacerle? ¿Cómo la estarán tratando? No sé si la lastimaron. Cuando pienso en eso, siento que voy a morir. Zeynep, recuerda muy bien que tú debes ser muy fuerte para Melek. Mira, si necesitas algo, no dudes en llamarme. Sí, está bien, Tulay, no te preocupes. Si hay alguna noticia, les llamaré. Está bien. Si hay alguna novedad, avísanos. Hasta luego. Sí, mi amor. No entiendo quién pudo haber hecho algo así. Oh, yo tampoco, Basil. No comprendo qué es lo que podrían querer de una niña pequeña e indefensa. Mira, ya te dije. Seguramente pedirán rescate. Es lo que siempre buscan ese tipo de personas. Los conozco muy bien, Tulay. Ay, Basil, es que... dime cómo van a hacer eso. Ellos no tienen dinero ya. Tulay, está bien. No tienen dinero, pero sí un buen apellido. ¿No es ella Elif Emiroglu? Elif Emiroglu, ¿lo comprendes? Para ellos la familia de Elif es poderosa. No hay diferencia. Oh, lo sé, Basil. ¿Y cómo conseguirán el dinero que les pidan? Mi amor, es horrible no poder apoyarlos. Y, bueno, quieren dinero, ¿cierto? Sí, mi amor. ¿Qué más? Pero no hay nada que podamos hacer. Thank you.